Blixen Andrés, espero que estén bastante bien. El día de hoy les vengo trayendo Inquirecid para Minecraft y les vengo trayendo Super Sí, chicos, donde encontraremos tres aldeas juntas en solamente un área. O sea, la verdad que está súper grande, se forma una super aldea, la verdad que está bastante genial. Y bueno, chicos, ya saben, si quieren que traiga lo que diciendo más épicas, ya saben, apoyar el video con su like y compartir el video con sus amigos, chicos, para yo traer más épicas. Y el día de hoy les vengo trayendo una seed bastante buena, chicos. Y como les digo, o sea, si yo veo un montón de aceptación, un montón de apoyo en el tema de los likes y en el tema de que la gente comparta el video, pues yo voy a traer más seeds épicas, que la verdad tengo un montón por ahí, chicos, que la verdad están súper, súper geniales. Y bueno, como pueden ver, en este caso la semilla es 44,538, chicos. Y pues simplemente esa semilla la ponen en su Minecraft y pues ya va a lo que funciona exactamente igual. Ojo, tiene que poner el mundo infinito, chicos, porque si lo ponen en plan antiguo no va a funcionar. Así que ponle infinito. Y el modo de juego es aleatorio y es el que ustedes deseen, chicos. En este caso yo voy a poner en creativo para poder volar y enseñarla así más rápido. Y bueno, el nombre le puse suscríbete, chicos. Y solamente es un nombre opcional. O sea, ustedes le pueden poner el nombre que sea. Incluso ya se puede editar desde la interfaz de Minecraft. Pero como les digo, yo en este caso le puse suscríbete. Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas y vas a formar parte de este querido familia y te la vas a pasar muy pero muy bien, chicos. Y como les digo, o sea, le pueden tomar un screenshot a la pantalla en estos momentos, al video, para que ustedes tengan así guardada y cuando quieran utilizarla la pueden utilizar. Y como les digo, la verdad que está bastante épico. Y pues nada, vamos a generar el mundo, chicos. Vamos a esperar a que se nos cargue. Y como les digo, o sea, está bastante genial. Y mientras les cuento que la verdad es una semilla bastante genial, es una semilla bastante buena. Como pueden ver, aparecemos justamente a un lado de lo que es una increíble casa, chicos. Que pues yo pienso que esta casa es de gigantes porque está bugueada. O sea, como pueden ver, o sea, maldita sea, está la casa muy alta. Y como les digo, o sea, está bastante genial porque esta es como una pequeña, se puede decir que aldea que cruza por un lago. O sea, está bastante raro. El caso es que son como, son un montón de aldeas, son tres aldeas, pero está un lago dividiéndolas. Y finalmente quedan todas pegadas y hay unas que tienes que hacer parkour para cruzar al otro lado. Miren estas, miren esta casa, o sea, están pegadas, chicos. Y como les digo, o sea, está bastante genial. Van a tener lo que son diferentes tipos de casa del herrero en las cuales pueden robar el cofre, chicos, ya saben. Y pero nada, la verdad que está bastante genial porque pueden lo que son tomar las cosas que tiene el herrero y robárselas. Así que nada, chicos, vamos a ver por acá. A ver, nos tiramos por aquí, chicos. Y como pueden ver, en este caso tenemos lo que diciendo un montón de cosas. Tenemos manzanas, tenemos un poco de armadura, tenemos también un pico. Y tenemos tres lingotes de aire, chicos. Y un poquito de cosas como pueden ser tinte y también un poquito de sapling, chicos. Que la verdad les viene bastante bien para lo que diciendo iniciar. O sea, la verdad que está bastante genial. Es como un cofre de ayuda, chicos, a la hora de iniciar. La verdad que está bastante épico. Y en ocasiones también te puede salvar la vida si es el caso que no tienes comida. Si es el caso que ocupas un poco de armadura, chicos. La verdad les puede ayudar mucho. Vamos a ver este cofre, chicos. Como pueden ver, tenemos dos cascos y tenemos lo que diciendo un poquito de pan, que la verdad nos viene bastante bien. Y pues nada, como les digo, o sea, la semilla está muy pero muy genial, la verdad que pues pueden pasarse un increíble rato, al igual que también pues pueden hacerse un barquito, que ya saben que ya se puede craftear los barcos de anteriores versiones, pues se puede hacer un barquito y se pueden pasear por todo el lago, que la verdad está bastante genial. Como pueden ver, tiene un lago bastante extenso. Y como les digo, por acá también tenemos lo que voy diciendo, una increíble montaña, que pues también pueden hacer su casa aquí arriba, chicos, hacer la casa aquí arriba y tener como un piso de franco, chicos, para ver todo el terreno. Y como les digo, o sea, está bastante genial. Van a lo que voy diciendo tener el bioma de lo que voy diciendo la sabana o la taiga, como le quieran decir, pues lo van a tener aquí cerquita, chicos. Y la verdad que está bastante genial para echarse unas buenas partiditas. Y como les digo, la verdad me encanta, en este caso, pues como les digo, o sea, es un bioma bastante extremo, por decirlo así, porque se encuentran biomas bastante difíciles. Como pueden ver acá, es un bioma que pues no se ponen tantos animales, y al igual que también acá, chicos, aquí es muy raro que vean un animal en el desierto. Y como les digo, o sea, son biomas bastante extremos. Pero por acá tenemos el bioma de los llanos, chicos, que la verdad viene bastante bien. Y pues tenemos un poquito de montaña, que la verdad está bastante épico. Y por acá tenemos lo que son pequeñas cuevas, chicos, donde pueden extraer minerales, que la verdad, pues como les digo, o sea, es cuestión de que exploren lo que son estas increíbles seed para que encuentren lo que son un montón de cosas. Por acá tenemos lo que son los cultivos de los aldeanos y tenemos un poco de cuevas. Como les digo, tiene pues bastantes cuevas estos temas de lo que son las pequeñas, las pequeñas cuevas aquí, chicos. Y como pueden ver, hay un montón de lo que son pasadizos donde pueden buscar y pues pueden llegar a encontrar diferentes tipos de cosas, chicos, que la verdad está súper épica. Y como les digo, o sea, la verdad que está bastante genial. La verdad me encantó mucho, mucho, mucho esta increíble seed. Y pues ya saben, si quieren que traiga más seeds épicas, chicos, compartir el video con sus amigos. Y yo, la verdad, voy a hacer lo posible para traer seeds bastante épicas. Espero que les haya gustado esta increíble seed, la verdad que está bastante genial. Ya saben, si quieren que traiga más seeds épicas, apoyar el video con su like, compartir el video con sus amigos, chicos, para yo traer más seeds épicas, que la verdad están súper, súper geniales. Y bueno, antes de todo, les quiero comentar
comentar, chicos, que si quieren que traiga más épicas, pues ya saben, compartir el video con sus amigos y dejar su like, chicos. Y pues nada, ya antes de todo les quiero comentar que ya saben que mis redes sociales están en la descripción para si me quieren seguir. Y pues nada, ahí me pueden preguntar cualquier pregunta y todo eso, al igual que también me pueden seguir en mi Twitch, chicos, donde hacemos directo cuando puedo. Y básicamente, pues ahí hacemos directo, enviamos saludos y todo eso, porque mucha gente me pregunta, ¿me puedes enviar un saludo? Pues por Twitch los enviamos, chicos. Así que pues nada, ya saben, ahí nos lo pasamos bastante bien, contamos chistes, nos lo pasamos súper bien, ¿no? O sea, la verdad que está bastante genial. Y como les digo, o sea, esta, sí, pues la verdad que está súper épica. Incluso aquí, como pueden ver, está pequeño, está un poco bugueado, yo digo yo. Y como pueden ver, o sea, está un pedazo de lo que hicieron arenisca y otro pedazo de lo que hicieron madera. O sea, está bastante genial, está muy, muy, muy random. Y como les digo, o sea, espero que les guste este increíble seed. La verdad me encantó. Y pues ya saben, apoyar el video con su like, compartir el video con sus amigos, chicos, y para traer más seed. Así que, pues nada, chicos, yo me despido. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Adiós.